Hola amigos y amigas, les saluda Olga de Rosso, soy psicóloga clínica católica dedicada a la restauración matrimonial y acompañar a parejas en crisis. Recuerda, Dios quiere restaurar tu matrimonio, acaba con los problemas, no con el matrimonio. En este momento nos hemos visto cómo el mundo se ha ido transformando y hemos visto muchos cambios que probablemente eran muy necesarios en la vida familiar y en especial en el matrimonio. Pero también hemos tenido retos importantes y uno de ellos es cómo revisar, incluso reinventar el cómo sostener económicamente y a través de los recursos la vida matrimonial y familiar. Es a veces lamentable ver cómo muchos matrimonios se dañan por el dinero, por la falta de dinero y a veces y con mucha más frecuencia de lo que ustedes se imaginan, por tener mucho dinero. Y la otra que afecta es lo que uno llama codicia, el deseo de tener dinero donde se pone el dinero en primer lugar. Existen tres condiciones que tienen que ver con el dinero en la vida matrimonial, como les he dicho. Una, no tener y carecer de lo necesario para vivir. Eso duele mucho, porque uno puede tener una familia, un esposo, un hogar y quisiera sostenerlo y a veces es insostenible. Y el otro es lo contrario. Yo he visto matrimonios en los cuales hay muchísimo dinero y el mismo dinero los separa, porque dice el dinero trae más dinero, y más que el dinero trae más dinero es que la persona que tiene dinero se enamora del dinero y quiere más dinero y por eso lo busca y probablemente por eso va a tener más dinero, pero deja a un lado a su esposa, su hogar y sus hijos. Y el otro es que muchas veces colocamos al dinero en primer lugar y siempre estamos enfocados en el tener, incluso aún teniendo problemas económicos, pero se enfoca en el tener y se piensa que eso es la razón de ser de la vida y se coloca un falso Dios en la vida matrimonial que es el dinero. Y muchas veces se mueve porque hay heridas en el corazón del cónyuge, porque hay heridas como la carencia. Yo conozco historias de personas que tempranamente pierden a sus padres y entonces queda la herida de quién va a sostener ese hogar. Y ese niño pequeño ve a su mamá luchando por sostener la familia y se dice internamente, yo quiero que mi mamá no pase necesidades, y se enfoca en el tener. Esos son casos. Hay otros en los cuales se ha carecido y entonces se ha vivido con tanto sufrimiento la carencia que se dice desde el interior y se endurece el corazón, a mí no me va a faltar nada y le voy a dar a mis hijos lo que yo no tuve, y se enfocan en el dinero. Y el foco de la vida matrimonial no debe ser el dinero, debe ser la unidad y el amor conyugal. Y si hay algo que facilita precisamente la unidad y el amor conyugal, es tener un plan de familia, un plan financiero para la familia. Y me gustaría que viéramos por encima algunas cosas, porque son temas que se pueden profundizar mucho. Y una de ellas es que tengamos un presupuesto y que sea una herramienta para que construyamos en nosotros y un plan de familia. Y en ese presupuesto, mirándolo de manera rápida, podemos hablar de un 100% donde unimos los recursos de los dos para construir el recurso del matrimonio, de la familia. No es lo tuyo ni lo mío, es lo de los dos. Y en ese trabajar los recursos, ten en cuenta siempre que debes dejar una parte de ese presupuesto para dos acciones importantes. Una, el dar, ¿sí? Muchas veces hablamos de diezmo, significa del compartir con otro por agradecimiento a lo que hemos recibido, en especial con aquellos que lo necesitan. Dos, tener un presupuesto para el futuro y en especial de contingencia en los momentos difíciles y de dificultad, ya sea de salud, ya sea momentos de dificultad financiera o incluso momentos en los cuales surgen necesidades que no estaban contempladas, pero que se vuelven importantes dentro de la vida matrimonial y familiar. Es decir, el 20% va destinado al dar y al conservar.
y hay un 80% que se distribuye en todas las necesidades que hay en el hogar, y una de ellas es cubrir los gastos, en otro establecer el plan de inversión y en el otro pagar deudas, porque las deudas las hay en el matrimonio, las deudas a nivel financiero. Hay dos tipos de deudas, unas deudas llamémoslas saludables, son las deudas que nos permiten a nosotros adquirir las cosas, pero que están dentro de un presupuesto y no nos van a llevar en detrimento de la relación ni la vida familiar, porque estar ahogado en deudas va a deteriorar cualquier relación. Y hay otras que no son saludables, son aquellas deudas que adquirimos a veces a través de tarjetas de crédito, a través de préstamos en los cuales uno compra muchas veces ya endeudándonos a futuro y muchas veces cosas que no necesitamos, que simplemente están supliendo deseos y anhelos, pero que en ese momento no necesitábamos. Y eso va dañando la relación de pareja. Y muchas veces hay hombres que se quejan porque no tienen la colaboración de la esposa en ese nivel. Y por eso es importante que lo veamos, para que podamos hacer las correcciones necesarias. El presupuesto es una herramienta de comunicación, porque es la oportunidad que tú tienes de escuchar al otro en lo que sueña, anhela, desea, en lo que quisiera hacer y no ha podido hacer. Muchas veces el presupuesto es esa herramienta donde nosotros nos comunicamos para conocer más del otro. Ay, mira, yo no sabía que tú querías estudiar. Claro, me gustaría apoyarte. Apoyémonos en el estudio. Apoyémonos en otros sueños que tenemos. Mira, es que mi hobby es montar cicla. Yo quisiera y siempre he soñado con eso y no lo puedo hacer. Entonces se convierte en el sueño de los dos. Recuerda, lo que es importante para él debe ser importante para ti. El presupuesto también es una herramienta para nosotros poder plasmar no solo nuestros sueños, sino los sueños familiares. Y en ese sentido debemos tener provisión para ellos. El presupuesto es una herramienta para darnos cuenta que necesitamos espacio para compartir juntos. Es el espacio para poder nosotros decir, establezcamos un tiempo para estar enriqueciendo a la pareja. Dejemos en el presupuesto, no tiene que ser grande, puede ser un presupuesto pequeño, pero ténganse en cuenta. El presupuesto es una herramienta para poder nosotros construir la unidad. Sí, porque ya no estamos haciéndolo cada uno por nuestras fuerzas, somos los dos. Les dice la palabra de Dios, es distinto que cuando tú caigas no tengas quien levantarte, pero cuando tú caigas tengas una mano que te levante, y eso es nuestro cónyuge. Es una herramienta para organizarnos, para ordenar nuestra vida, porque nos permite tener en un solo lugar todo lo que nos va a permitir saber cuándo debe hacerse cada cosa, cada actividad, y nos va a permitir tener un orden y una organización mental y en casa. El presupuesto es una herramienta que nos permite cumplir el plan de Dios en nuestra vida. Él nos da los recursos y Él quiere que administremos esos recursos de acuerdo a lo que Él ha estimado se necesita y requiere la vida en pareja. Entonces, Dios siempre va a propender por todo lo que dé vida a la relación y nos va a dar esa oportunidad que gocemos de estar juntos y tener esas opciones. Un presupuesto se convierte en una herramienta para trabajar día a día y mantenernos unidos en un plan que nos permita tener una visión como vida matrimonial. Ten en cuenta que debes mirar a futuro y que debes ir generando un plan de salir del endeudamiento y mirar cómo ir construyendo tu proyecto de futuro, es decir, inversiones que son las que van a dar cimiento a la vida matrimonial y familiar como un lugar para vivir, un lugar para que se establezca y te eche raíces como un árbol tu vida matrimonial. Es necesario. Un presupuesto te implica que hables de cómo invertir en la relación y que nos permita que llenemos de abundancia nuestra vida matrimonial a partir de los detalles, de los momentos que pasemos juntos,
de cómo rompemos esos momentos en los cuales hemos entrado en una rutina, en la cotidianidad, y que nos impide muchas veces disfrutar la relación. Mira, si hay una herramienta grande que nos va a permitir gozar la relación de pareja y vivirla en plenitud, es tener las cuentas claras y saber con qué contamos y poder construir incluso proyectos en común que nos permita esos sueños y esos anhelos poderlos llevar y concretar. Recuerda, Dios quiere restaurar tu vida matrimonial y quiere restaurar tu corazón. Acaba con los problemas, no con el matrimonio. Me ubicas a través de las redes sociales como Olga de Rosso, Psicología del Perdón, y en especial nuestra hermosa comunidad que es Lazo de Tres Hilos. Me puedes llamar al 320-809-6561 y puedes participar de las actividades de nuestra comunidad sin ningún costo. Estoy ahí para escuchar tu historia de amor, esa historia de amor que Dios te ha entregado a través de tu matrimonio. Estás en mis oraciones y en mi corazón, y cuento con tus oraciones. Te llevo acá a mi corazón.